Transmite TV2 Balcarce, desde Balcarce, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Míranos en vivo en Facebook y en YouTube. TV2 Balcarce. A continuación, en TV2 Balcarce, Infonoticias TV, con la conducción de Hernán Rodríguez. Buenas noches, televidentes de Infonoticias TV. Comenzamos el panorama informativo de TV2 Balcarce. Muy contento de estar con todos ustedes de vuelta. Hemos solucionado un inconveniente técnico, así que agradecido a todas las personas que preguntaron en la semana cuándo volvía el noticiero. Así que muy contento de estar de este lado. Nos pueden ver en vivo a través de Facebook y YouTube, TV2 Balcarce. Esa es la vía de comunicación, ¿no? Facebook y YouTube, TV2 Balcarce. Nos pueden ver en vivo en este momento. Estamos en la ciudad de Balcarce. Frío, ¿no? Frío en la ciudad de Balcarce. Acá me marca 11 grados de temperatura en estos momentos. Y bueno, comenzamos sin pausa, pero con prisa, digamos. Con la información del día de hoy, comenzamos con lo que es el Club de Leones, ¿no? Porque donó un cardiodesfibrilador al hospital. El director del nosocomio local, doctor Gabriel Angelini, recibió un cardiodesfibrilador con adaptador de paletas pediátricas y registrador. Fue adquirido por el Club de Leones de Balcarce en la suma de 466 mil pesos. María de los Ángeles Rodríguez, presidenta de la entidad de servicio, acompañada por Claudia Vera, Rosalinco Muñoz y Juan Cardalera, entregó el flamante equipo al doctor Angelini, quien estuvo secundado por el director administrativo Carlos Ricomagno y el secretario de Hacienda Francisco Ridao. Vamos a la nota. Nosotros en el mes de marzo hicimos una carrera de Rural Buy, donde el objetivo era comprar algo para el hospital. Hemos donado con otros eventos que hemos hecho sábanas para cirugía, para clínica médica. En otra oportunidad se donaron también cubrecama. Pero esta vez queríamos donar algún equipo que realmente quedara para el hospital. Así que vinimos a hablar con Sofía para ver qué necesidades. En principio vinimos a hablar con el doctor Mateos pensando en la UTI y él nos derivó a Sofía. Así que, Sofi nos fue diciendo las necesidades, algunas eran inalcanzables para nosotros y bueno, estaba la posibilidad de un desfibrilador con las paletas pediátricas para la zona de pediatría, que es tan importante. Así que bueno, más allá de lo recaudado en esa oportunidad, el de la carrera, el club contaba con otros dineros de las distintas obras de servicio que hacemos y se compró absolutamente completo el equipo que hoy vinimos a entregar
acá con mis pares leones. El equipo completo nos costó 466 mil pesos. Que primero pensamos en comprarle el equipo y después ir agregándole todas las partes que trae, pero bueno, decidimos que no, que se compraba todo. Así que bueno, acá hoy lo entregamos. Continuamos con las noticias, continuamos con la información en Info Noticias TV. La policía de nuestra ciudad ahora cuenta con un nuevo equipo de comunicaciones en los últimos días y dentro de las tareas propias de la Superintendencia de Comunicaciones, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, y con equipamiento de stock, se proporcionó la migración a la red radioeléctrica del partido de Balcarce a tecnología digital. Y vamos a las imágenes. Se trata de equipos estándar P25, que es la abreviatura de Project 25 y APCO-25, para las comunicaciones digitales por radio. Esta tecnología es un estándar, ¿no?, de TIA en sus siglas Telecommunication Industry Association, y está apoyada por la Asociación de Seguridad Pública, ¿no? Básicamente el objetivo buscado fue la incorporación de varias facilidades y utilidades, aunque la mayor ventaja es brindar seguridad de las comunicaciones radiales. Con el sistema de radio que se venía utilizando, todas las modulaciones policiales podrían ser interceptadas, escuchadas y hasta intervenidas por la delincuencia en detrimento de la prevención y represión del delito. Y teniendo conocimiento de los despachos radiales, se podría eludir el accionar policial. No es desconocido que al finalizar un operativo policial se secuestraron, además de los elementos habituales, armas, municiones, evidencia en general, algún tipo de comunicación clandestino con las frecuencias de uso policial. Esta situación ya no sucede en las zonas donde se logró la migración al sistema digital. El nuevo sistema de comunicaciones instalado tiene varios beneficios. Tiene encriptación de las comunicaciones de extremo a extremo. Mejora la calidad de voz en la recepción, manejo eficiente espectral, mejor resistencia a la interferencia y menor dispersión de potencia. Cabe destacar que este equipo, como vemos en las imágenes, brinda una cobertura mayor, ¿no?, dada una mejor relación señal-ruido, incrementando el área de cobertura en un 5000% más que el viejo sistema, ¿no?, de VHF. Tanto la estación de policía comunal como el comando de patrulla rural, la SUDDI, el destacamento vial y la comisaría de la mujer ya cuentan con esta nueva tecnología. Así que bueno, nuevo sistema de comunicación para lo que es la policía en general en el distrito de Balcarce. Continuamos con la información.
Vamos ahora al básquet. Porque la Subsecretaría de Deporte y Recreación informa que se desarrolló una instancia más de la primera fecha de los interescolares en el tradicional programa que lleva adelante la dependencia destinado a alumnos de nivel primario y secundario. Se llevó a cabo la actividad de básquet, fue declarada de interés municipal y educativo y esto cuenta con el aval de Jefatura Distrital e Inspección de Educación Física. El lugar de concentración de los jóvenes de segundo año de nivel secundario fue gimnasio del Colegio Santa Rosa de Lima. Vale destacar que el propósito de los encuentros será promover y desarrollar valores de convivencia a través del juego, siendo que el mismo compromete a los sujetos en todas sus dimensiones, vivencias, reglas, límites, trabajo de equipo, superación personal, dificultades, resolución de problemas y crear un ámbito de participación para todos los establecimientos educativos del distrito. Comentada esta información, televidentes, vamos a una pausa y en el próximo bloque estaremos comentando más noticias en Infonoticias TV. Hit Music, la radio del automovilismo nacional y zonal. Toda la información del deporte motor y la mejor música suena en Hit Music 93.5. Mr. Brownstone, tazas, mates y choperas personalizadas. Nos dedicamos a realizar subliminados de rock y lo que se te ocurra de manera personalizada a precios accesibles. Contacto mrbrownstone2017@gmail.com. WhatsApp 223-504-7248. ¿Querés publicitar en Infonoticias TV? Informate al 2266-447005. Infonoticias TV. Somos el noticiero local de TV2 Balcarce. Delivery limpieza. Muy buena calidad en variados productos. Jabón tipo Ariel por 5 litros, 350 pesos. Jabón Violeta por 5 litros, 400 pesos. Jabón tipo Skip por 5 litros, 400 pesos. Jabón Temil por 5 litros, 450 pesos. Desodorantes varios por 5 litros, 250 pesos. Citronela por 5 litros, 300 pesos. Perfumina por 1 litro, 350 pesos. Lavandina por 5 litros, 180 pesos. Detergente por 5 litros, 450 pesos. Estos productos y mucho más. Podés consultar por los tapabocas para niños, adultos y sublimados. Te podés comunicar con Victoria al 2266-443846. Encontranos en Facebook. Delivery Limpieza. Llevamos a domicilio. Minuto de noticias. El gobierno presenta el programa Fomentar Empleo, que beneficiará a unas 600.000 personas desocupadas. En un operativo inédito, censaron a las personas en situación de calle en 75 localidades de todo el país. Desnutrición. UNICEF alertó que el mundo es un polvorín de muertes infantiles evitables. Golpe contra Evo. Ordenaron otros 3 meses de prisión para Áñez y 2 de sus ministros. Día de Internet. El 62,5% de la población está conectada y le dedica unas 7 horas diarias. Advierten que la mitad de los residuos domiciliarios son orgánicos y pueden reciclarse. Noticia. Riquelme dijo que disfrutó más ganar las elecciones en Boca que vencer al Real Madrid en Tokio. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes.
Estás viendo Infonoticias TV. Míranos en vivo en Facebook y en YouTube. TV2 Balcarce. Continuamos brindando información en Infonoticias TV. Vamos a la noticia del día, ¿no? Porque estuvo visitando el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y bueno, estuvo realizando la entrega de escrituras, pases para transporte, móviles para la patrulla rural y bueno, un alentador mensaje para poner en valor el autódromo Juan Manuel Fangio. Algunos de los temas que estuvieron comentando en el día de hoy, en este mediodía, se cumplió la agenda que tenía prevista el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en nuestra ciudad, junto al intendente municipal Esteban Reino. Entregó escrituras a través de la Escribanía General de Gobierno, pases libres para transporte, 7 patrulleros, y formuló un importante anuncio vinculado con el autódromo Juan Manuel Fangio. Esto aconteció en el hall del Museo del Automovilismo. El mandatario bonaerense estuvo acompañado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alac, el ministro de Transporte, Jorge D'Onofrio, el ministro de Producción, Augusto Costa, y jefe de asesores, Carlos Bianco. También estuvo presente el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, y concejales locales, entre otros dirigentes políticos. Como primera medida, se concretó la entrega simbólica de 10 escrituras a vecinos. Luego se prosiguió con el total de 70 registraciones. 50 correspondían a la operatoria Instituto de la Vivienda, 5 escrituraciones, una de ellas se trata de la donación por parte del Rotary del Hostal de los Abuelos a la comuna, y otra de una prescripción administrativa sobre una parcela sobre tierra Sierra La Barrosa frente al autódromo municipal. Del mismo modo, se distribuyó de manera simbólica el pase libre multimodal. Se trata de una credencial emitida por la Subsecretaría de Transporte que se utiliza como único instrumento de acceso a la gratuidad en el transporte público provincial, terrestre y fluvial para las personas con discapacidad y también las personas en lista de espera y trasplantadas. Llegaron poco más de 200 tarjetas que serán otorgadas desde la Secretaría de Desarrollo Social. Sueño hecho realidad. Así que vamos a las notas de lo que acontecía en el día de hoy en el hall del municipio, en el hall de lo que es el Museo del Automovilismo. Juan Manuel Fangio también recorrió la fábrica de automóviles de Tulio Crespi, ¿no? Una presentación de un nuevo vehículo eléctrico. Vamos primeramente a las palabras del presidente de la Fundación Museo del Automovilismo, Juan Manuel Fangio, que decía lo siguiente. Buenos días a todos, un gusto de tenerlos a todos acá presentes. La Fundación Fangio está muy, muy contenta de darle la bienvenida principalmente al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. También muy contento por recibir a su equipo, a su ministro de Justicia, al ministro de Transporte Jorge D'Onofrio, nuestro amigo de la casa. Por supuesto, la Fundación quiere también reconocerla y darle la bienvenida a Balcarce y a la ciudad y a la casa de Fangio, Alejo Supli, otro amigo de la Fundación, que está con nosotros. Alejo, muy contento de recibirlos acá, de que espero que tengan una estadía muy linda en Balcarce, que les salgan todas las cosas de lo mejor. Y bueno, el tiempo no acompañó, pero esperemos de que salga todo redondito.
La Fundación Fangio quiere darle un presente al señor gobernador de la provincia, Axel Kicillof, y lo voy a convocar al secretario de la Fundación, el doctor Lascárate, para hacer entrega de un presente para Axel, que lo mantenga. Queremos que lo ponga en su oficina junto a una imagen. Fangio, Perón y Evita. Bueno, nada más, muchas gracias, mucha suerte con todo. Muchas gracias, presidente de la Fundación Fangio. Vamos ahora con las palabras de Julio Alac. Julio Alac es Hola. Ahí estamos. Julio Alac es ministro de Justicia de Derechos Humanos. Vamos a las palabras de Julio. En primer lugar, pedir un aplauso de reconocimiento a quienes durante tantos años han estado gestionando y esperando la escritura, a las familias que lo reciben. Un aplauso para ustedes. Mantener la voluntad de tener la escritura. También un aplauso de reconocimientos a quienes trabajaron incluso en la pandemia para que hoy se puedan entregar, que es la Casa de Tierras de la Municipalidad de aquí y la Escribanía General de Gobierno, esta Paula Silón y Santa Andorra, la Escribanía de Gobierno del Gobierno de la Provincia y de los Municipios, del Estado Provincial y de los Municipios. Y decirles que hoy Axel aquí en Balcarce, en este lugar tan emblemático, tan lindo, está entregando escrituras a Balcarce, pero también su equipo de gobierno va a entregar en toda la zona atlántica. Me refiero que vamos a entregar 2.550 escrituras, además de Balcarce, Lobería, Dolores, Lavalle, Marcos, Acucho, Raúl, Pinamar, Madariaga, San Cacintán, Necochea, Tandil, Belgrano, Lezama y Mar del Plata, y ya habíamos empezado en Monte y Caribera. Tener la escritura es una aspiración de centenares de miles de familias bonaerenses que durante muchos años esperaron. Cuando asumió Axel, advirtió que en la provincia de Buenos Aires había muchas familias que necesitaban la escritura y le dio una impronta nueva a la Escribanía de Gobierno, que no solamente se dedica a temas protocolares o actos administrativos, licitaciones y demás actos administrativos, sino que tenga un fuerte perfil social. Y gracias a eso, pese a la pandemia, la Escribanía ha trabajado mucho y ha generado miles y miles de escrituras. Nos estamos aproximando a las 100.000 escrituras entregadas en el gobierno de Axel. Es un número récord histórico y eso que nos agarró la pandemia. Ahora sin pandemia vamos a ir más rápido. Así que transmítanle a las familias de Balcarce que quieren escriturar, que mantengan esa voluntad. Y como decimos nosotros, la escritura es el DNI de la casa. Uno tiene la casa, que es el símbolo más importante de la familia, pero tiene la posesión, no tiene el dominio. Es como no tener el DNI en las personas. Así que hoy la casa tiene su DNI, se lleva la escritura, es un trámite por decisión del gobernador absolutamente gratuito, es un trámite que le va a permitir a todos ustedes tener el título de propiedad, ofrecerlo en garantía, pero además el gobernador decidió de que se cancele la deuda que la vivienda tenía con Arba, o sea que también hoy se cancela la deuda con el impuesto inmobiliario de la casa. Se entrega además otro título más, que es el título de bien de familia, cosa que la casa sea absolutamente inamarcable. Así que estamos muy felices de poder estar acá en Balcarce, acompañando a las familias y al gobernador en este acto que nos llena de alegría. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, ministro. Gracias a todos. Realmente muy feliz de estar acá en Balcarce, jornada de trabajo que empezó ayer. Gracias a la Fundación, no solo por haberme recibido acá, sino por el trabajo que vienen realizando. Quiero decir que uno cuando
tiene los cimientos bien armados de la casa, es mucho más fácil seguir adelante. Así que no hicimos más ayer que continuar y refrendar el acuerdo que ya había arrancado quien me antecedió, Alejo. Te felicito, la verdad, por el trabajo. Realmente es muy fácil seguir trabajando en este sentido. A la Fundación agradecerles, vamos a profundizar el trabajo con ustedes, con el Ministro Cileón, y estamos trabajando todo lo que tiene que ver con educación vial, porque los cambios culturales a largo plazo se hacen desde el jardín, se hacen en la escuela, y gracias al trabajo que viene realizando el compañero en el la Dirección General de Escuelas, esto en un tiempo va a poder ser posible, y en esto la Fundación nos va a acompañar. Ahora, lo que nos trae en este momento es ampliación de derechos, es reconocimiento de derechos a aquellos que les toca sufrir una discapacidad, que han sido trasplantados o que están en lista de espera. Hoy 231 vecinos de Balcarce van a recibir este beneficio, y les quiero anticipar, y Gobernador, anuncio también delante suyo que en estos días se va a estar firmando también con el Ministerio de Transporte de la Nación el convenio para ampliarlo a ferrocarriles también, con lo cual el objetivo de que quien sufre una discapacidad que necesita transportarse sea amplio y en todo el país. Así que sin más, esperemos que esto realmente sirva. Intendente, sepa que esto no es estático, es dinámico. Le agradezco también por el trabajo que se hace en el municipio, porque el trámite empieza con el certificado de discapacidad, y si ustedes ayudan y orientan para que entre a la página de transporte, automáticamente se va a generar esta credencial, y mensualmente la vamos a ir acercando a los municipios para que esto no haya esperas y estos derechos se puedan cumplir. Así que muchísimas gracias y felicidades a todos los municipios. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, buenos días a todos, a todas. La verdad, primero, antes que nada, mi agradecimiento al intendente, al pueblo de Balcarce, por recibirnos siempre así. Estuvimos hace tiempo, después vino la pandemia. La verdad que teníamos pendiente una visita y la estamos haciendo nada menos que este museo. Agradecerle también a la Fundación. Estoy tremendamente impresionado, me habían hablado de este museo. Sabía, bueno, obviamente uno no puede andar por la zona, ser bonaerense y no saber de Fangio, pero tenía pendiente venir a ver este espectacular museo, así que ahora le vamos a dar una recorrida. Quería felicitarte a vos, a la Fundación. Ahí leí un poco la historia del museo, que esta fue una casa de la municipalidad en su momento. Es un edificio increíble y además se ha puesto, como me decías, primera A, una cosa así de primera. No, la verdad que una felicitación muy grande a la Fundación. Leía que la provincia en su momento hizo también un aporte, vamos a ver, y sé que Alejo en su momento y Jorge ahora también, trabajando codo a codo con la Fundación, pero el patrimonio de la provincia de Buenos Aires, aquello que nos identifica, aquellos orgullos que tenemos históricos, es algo que a mí me obsesiona, que tiene que ver con nuestra identidad. El automovilismo es parte de nuestra identidad, Fangio es parte de nuestra identidad, Balcarce es parte de nuestra identidad. Felicitaciones. Así que patrimonio de ustedes, pero de toda la provincia de Buenos Aires. Dicho esto, quiero hablar un poco del acto que acabamos de tener, las entregas que hicimos. Primero, la cuestión de los pasaportes multimodales para discapacitados, trasplantados. La verdad que nosotros también ahí tenemos algo que nos identifica y una deuda. Venimos de una época donde a los discapacitados, a los que tenían algún problema, se les cercenaban derechos. Así que para mí es muy importante estar haciendo esto que lleva adelante nuestro Ministerio de Transporte ahora, que es restituirle derechos y darle posibilidades a aquellos que tienen dificultades de acceder a lo que se merecen, que es un transporte gratuito. Ahora se va a agregar el convenio, me acabo de enterar, con Nación, para que también los ferrocarriles sean absolutamente gratuitos para aquellos que tienen alguna discapacidad. Trabajo conjunto con el municipio. Y
quiero decir esto, permítame, porque poco meterme en los debates que hay hoy en día, ¿no? No es gratis. Alguien lo paga. No es gratis, alguien lo paga. Y el que lo paga en este caso es el Estado de la provincia de Buenos Aires, que reconoce un derecho. El mercado, que todos dicen, bueno, hay que terminar con el Estado, con tal cosa, dinamitar tal cosa y tal otra. O los que algún día ejercieron el gobierno diciendo el Estado es malo y hay que reducirlo. Bueno, cuando hablan de ajuste, cuando el FMI habla de ajuste y busca los renglones, estos son los típicos renglones que quiere tachar. Gastos del Estado que tienen que ver con los derechos de los de la bonaerense. Nosotros... voy a decirlo así. Todo bien, mis respetos al señor Mercado y todo aquello, pero si nosotros no le damos los derechos que le corresponden a aquellos que lo necesitan, no lo van a tener nunca. El Estado no se acuerda de aquellos que tienen derechos pero que no son un negocio rentable. Así que bienvenido, Jorge, a este trabajo que se está haciendo en toda la provincia de reconocer a aquellos que tienen una discapacidad, un trasplante, los derechos que les corresponden, porque les corresponden. Bueno, dicho esto, la cuestión de las escrituras, que habla exactamente de lo mismo. Miren, conseguir la escritura requiere trámites, pero también requiere a veces una erogación, un gasto, una inversión. Nosotros cuando asumimos, allá por fines de 2019, había una política que se había interrumpido que tenía que ver con esta cuestión de las escrituras. Yo siempre lo digo porque los números son muy impresionantes. La provincia de Buenos Aires tiene 17 millones de habitantes. Se habla de que a más o menos 1.800.000 tienen dificultades con su vivienda. O porque no tienen vivienda, o porque viven en condiciones precarias. Eso obviamente es tremendo. Voy a hablar después de algo que tiene que ver con Balcarce, recién le comentaba. Hay un déficit de vivienda. Recién le comentaba al intendente. Ese déficit suele estar muy asociado con las zonas más densamente pobladas. Prácticamente, cuando uno habla de déficit de vivienda, piensa en el conurbano bonaerense, porque realmente uno recorre el conurbano bonaerense, hay hacinamiento, hay mucha precariedad habitacional, hay problemas también de acceso a la tierra urbana, y eso se conoce muy bien porque déficit de vivienda, conurbano. Pero no es todo el problema. En el interior de la provincia de Buenos Aires también falta vivienda. También las propiedades y la tierra a veces se hacen absolutamente inaccesibles para el laburante. Por eso, ese 1.800.000 bonaerenses que tienen un problema habitacional son una gran dificultad que tenemos que ir abordando. Nosotros, este año, después de una época donde se abandonó, se dejó sin terminar muchísima vivienda y se hizo muy poco, este año estamos apuntando, ya tenemos, por eso a mí no me gusta hacer promesas sino decir lo que ya hay. Ya este año vamos a tener 7.000 nuevas viviendas en la provincia de Buenos Aires. Hace muchísimo que nuestro Instituto Provincial de la Vivienda, tan abandonado, tan desfinanciado, con tantas dificultades, no hacía esto. Nosotros lo convertimos en ministerio, como hicimos con transporte, para acelerar la cuestión, 7.000 viviendas. Y aprovecho, porque recién le comentaba al intendente, el déficit de viviendas llega también a Balcarce, así que le comentaba que en la provincia de Buenos Aires va a construir 40 viviendas en Balcarce. Esto está... hay mucho más, falta mucho, pero bueno, hay que empezar a caminar esa ruta de la recomposición en el terreno de los derechos. Pero bueno, quería hablar de las 40 viviendas porque es algo que estamos terminando ahora los trámites, le anuncio al intendente porque ya lo vamos a tener a disposición. Pero quería hablar de algo más, que es el problema de las escrituras, que es por lo que hoy también estamos acá. El problema de las escrituras es un paso posterior a tener la vivienda. Yo decía 1.800.000 bonaerenses que no tienen acceso a la vivienda. Pero después hay un número gigante, bastante desconocido, de muchos bonaerenses, de muchas bonaerenses que sí tienen la casa, que la obtuvieron arduamente con todo lo que esto significa, pero que no tienen la escritura. Son 800.000. Cuando nosotros asumimos, eran 800.000 los casos, estimativamente,
de aquellos que ya tenían la casa, pero no tenían el título de propiedad. Título de propiedad, ahora nosotros repartíamos esas carpetitas con un llavero, una lapicera, pero parece que es una carpetita y una hojita, pero el título de propiedad de la casa es muy importante. Lo mencionaba un poco el intendente, siempre lo dice Julio, porque Julio es el que me alertó sobre este problema y me dice, bueno, ¿qué podemos hacer con 800.000 bonaerenses que no tienen su título de propiedad? ¿Qué podemos hacer? Y bueno, tenemos la escribanía de gobierno. La escribanía de gobierno se ocupaba, bueno, los que estuvimos en el gobierno nacional, estamos en el gobierno provincial, la conocemos bien, porque cada vez que hay que firmar un título, cada vez que hay que certificar una firma, cada vez que hay que hacer un acto protocolar, está la escribanía de gobierno. Pero lo que me propuso Julio Alac, nuestro ministro de Justicia, es convertir a la escribanía de gobierno en una escribanía no de gobierno, sino del pueblo. Así que prontito, por eso digo, a veces hay temas tan difíciles y tan complejos y tan grandotes que uno se puede acobardar, ¿no? Dice, no, ¿qué voy a hacer? ¿800.000? ¿Qué voy a hacer? Bueno, hay que empezar a caminar. Hay que darle un rumbo, hay que darle una dirección y hay que ponerle mucho laburo. Estamos por cumplir con la pandemia en el medio, porque cuando empezamos con esto no había pandemia. Esto es algo que hay que hacer presencialmente, junto con los 135 municipios, ir a buscar a los beneficiarios, ir a hacer todo este trabajo que es territorial. Por eso la pandemia pensábamos que se iba a interrumpir, pero no, nuestra escribanía estuvo trabajando junto con los municipios durante toda la pandemia. Muy prontito vamos a llegar a la escritura número 100.000, de las 800.000, 100.000. Y ya tenemos previstas 100.000 más, 100.000 más. Me decía el intendente, estas son 70, y me decía que hay como 600 más que hay que hacer. Bueno, la vamos a hacer también acá, embarcarse en las 60 que falta, de la misma manera, poniendo a disposición nuestra escribanía de gobierno, nuestro trabajo. Esto es que, bueno, que no hay que ir a La Plata para hacer los trámites, se hacen en la localidad, todo lo que nosotros podemos aportar, que no hay que pagar un mango, porque es gratuita, la provee el Estado, que además viene acompañada de este perdón impositivo de las deudas que tuviera, o sea que se recibe la escritura y el libre deuda también, porque no sea cosa que te dan la escritura y ahí aparece todo el impago que no se pagó porque no estaba la escritura. Entonces eso se salda ahora. También, ahora voy a hablar dos segundos de para qué sirve la escritura, que tal vez alguien que no tiene el problema desconoce, pero el que tiene la dificultad tiene la casa, vive ahí, tiene la posesión, como dice Julio, pero no tiene el dominio, no tiene la titularidad, no tiene los papeles. Y sin los papeles hay varias cosas que no se pueden hacer. Primero, cuando uno la vende, ¿cómo vende una casa si no está el título? Y bueno, vende la posesión, pero en general hay un descuento, porque como no está el título, 20%, 30% menos. La casa ya no vale lo que vale, sino que vale menos, entonces es una pérdida del derecho económico vinculado a la casa. Después no se puede sacar un crédito en el banco, obviamente, porque no se puede acreditar la propiedad de la vivienda, un crédito hipotecario para mejorar la casa o para mejorar alguna otra cosa que uno necesita. Así que con el título se puede conseguir un crédito usando eso de garantía. Y después el tema fundamental que tiene que ver no con venderla, no con usarla de garantía, sino con también dejarla para las generaciones que vienen. Eso es muy importante, porque a veces hay gente que ha esperado 40 años, 30 años, 20 años, 15 años, a veces 4 años, 5 años, pero a veces décadas estuvo esperando. Miren cuánta desidia del Estado, porque no era tan complicado hacerlo. Lo que pasa es que al no tener la escritura, no es fácil tampoco dejarla a quienes te siguen. Así que también para heredarla, para legarla, se necesita la escritura. A mí me gusta porque ahí decía el video, decía la palabra una señora, decía, bueno, esto te da seguridad. Claro, porque también puede pasar, y pasó en algunos casos, que hay casos de ocupación, como uno no tiene la certificación de la propiedad de la vivienda, si hay una ocupación, es difícil reclamarla. Así que hasta eso tiene que ver también con la seguridad, de tener algo perfectamente establecido y con la posibilidad de que ese derecho se pueda ejercer de todas las maneras posibles. Esto de seguridad a mí me gusta decirlo porque en Argentina, cuando uno prende la tele, siempre aparece un empresario o alguien que habla en inglés
o alguno de esos acreedores a los que le prestaron tanta plata, que ahora no sabemos dónde está, pero nos dicen que la tenemos que devolver. Bueno, y dicen, no, lo que falta en Argentina es seguridad jurídica. ¿Qué vendría a ser seguridad jurídica? Uno trata, y hay una parte que es cierta, ¿no? Que es que te reconozcan tus derechos, que te los cumplan, etc. Otra parte de lo que llaman seguridad jurídica es que le asegure, vieron que el ferrocarril, cuando se hizo acá, que eran empresas inglesas, tenía mucha seguridad jurídica, a punto tal que uno venía e invertía en el ferrocarril y te aseguraban que ibas a tener una ganancia. Si no la tenías, te la daba el Estado. Eso algunos entienden que es seguridad jurídica. Es aproximadamente algo así como invertir y no tener ningún riesgo. Pero la seguridad jurídica, más allá de toda esta cuestión de los grandes capitalistas empresarios, está en los títulos que ustedes tienen, porque eso también es seguridad jurídica, porque a veces se habla de la seguridad jurídica del rico, del extranjero, y se olvidan de la seguridad jurídica de nuestro vecino, de nuestros vecinos y vecinas, que también, de la misma manera, si tienen la casa, tienen que tener el título y el Estado tiene que participar, atender este problema y resolverlo. Así que la verdad que eso termina de cumplir otro de los puntos centrales a los que viene nuestro gobierno, que es a devolver derechos, a reconocer derechos y además actuar. Ahí leía, no sé, 20 y pico de obras en escuela, 23 obras, 31 obras creo que son, 31 obras. Hay 90 y algo de escuelas en el distrito, 31 obras. Eso también es importante porque hacía mucho tiempo que las escuelas públicas estaban sin este volumen de inversión. Es muy importante porque tuvimos problemas por el gas, por la luz, por problemas de seguridad en la escuela, de seguridad para ir a laburar o para ir a estudiar. Había que hacer una inversión en mantenimiento, en ampliación de las escuelas, tenerlas perfectas. El sistema de salud que ha tenido aquí en toda la provincia de Buenos Aires por la pandemia, de paso digo, porque está volviendo a circular el COVID muy fuerte, obviamente empieza en la capital, que es el lugar donde más concentración de gente hay, después sigue en el Gran Buenos Aires y después va llegando al interior, ya lo vivimos, esta sería la cuarta ola. ¿Qué diferencia hay entre la primera ola, la segunda ola y esta cuarta ola? La diferencia que hay es el esfuerzo inmenso que hicimos para vacunarnos, así que hoy tenemos, sí, los vi ahí esperando afuera a la gente del vacunatorio. La verdad que nos dijeron cualquier verdura, que no íbamos a vacunar, que lo íbamos a hacer en las unidades básicas, que traíamos vinino, no sé qué cosa decía. Hemos vacunado con el esfuerzo conjunto de Nación, de provincia, de municipio, a todo el pueblo de la provincia de Buenos Aires, lo que nos permite mirar el futuro. El presente de otra manera, aparece el virus, circula el virus, no es lindo agarrarse COVID, tenemos ahora dos ministros, me parece, con COVID, una ministra, pero bueno, aparecen, pero es leve, ya no terminan internaciones. Mira, con solo decirles que llegamos a tener 1.900 internados en terapias intensivas de provinciales, digamos, de las nuestras. Ni hablar que cuando asumimos el gobierno había 800 camas de terapia intensiva en la provincia. Así que si no hubiéramos hecho ese gran esfuerzo de ampliar la capacidad hospitalaria, ya en el pico nos hubiéramos... Ese día había 1.000 que no tenían respirador, no tenían cama. Cosas que no es que pasaron en la fantasía, en una peli de Hollywood, de Netflix. Pasó en París, en Londres, en Nueva York, en las sociedades más ricas del mundo. En varias provincias argentinas también pasó, lamentablemente. Yo lo que quiero decir es que en la provincia de Buenos Aires no faltó una cama, no faltó un respirador. Con un esfuerzo grandísimo de los trabajadores y trabajadoras de la salud, con una inversión muy grande. Nos dijeron poco menos que éramos unos estúpidos porque nos cuidábamos, ¿no? Porque nos cuidábamos. Pero si hubiera entrado la primera ola, cuando le entró a Brasil, o cuando le entró a Chile, o cuando hubiera pasado lo mismo acá en la provincia de Buenos Aires, nosotros somos 17 millones, teníamos que dedicarnos, lo hicimos con los 135 municipios, con un sistema de fases. Ahí Carlos Bianco en ese momento anunciaba fase 1, fase 2. Bueno, ¿qué era eso? Cuidando a la gente, a veces un poco antipático, por supuesto, grandes pérdidas, pero no se nos murió la gente sin atención médica. Y por último, acá en el Museo Fangio, quiero hacer un anuncio
que tiene que ver con Balcarce. Me decían ahí un periodista, me preguntaba sobre esto. Lo ha pedido el intendente, lo ha hablado recién con las autoridades de deporte de la provincia. Quiero decir que hay un compromiso de la provincia de Buenos Aires de ayudar para que el autódromo vuelva a funcionar. Sé que es una inversión que hay que ver, que hay determinados pasos, pero el automovilismo en la provincia de Buenos Aires, tenemos San Nicolás, La Plata, tenemos que tener alcance. Estuvimos el otro día ahí en Madariaga, ¿no? Con un rally. Bueno, tenemos varias actividades vinculadas al automovilismo. Tal vez tardamos, pero qué mejor lugar que Balcarce, qué mejor lugar que el Museo Fangio, qué mejor lugar que ante, bueno, una estrella del automovilismo argentino y bonaerense estar anunciando esto. Así que bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Tenemos los patrulleros, hemos hecho caminos rurales. Bueno, muchísimo. No quiero hablar de todo lo que hicimos porque suena presumir. Quiero hablar de todo lo que nos falta hacer. Falta un montón. Pero sin un compromiso irrestricto, sin un compromiso férreo del Estado de la Provincia de Buenos Aires, esas cosas que faltan hacer nunca se van a llevar adelante. Así que nuestro compromiso es seguir haciendo en salud, en educación, en infraestructura, en entretenimiento, en deporte, en cada uno de los rubros, bueno, seguir trabajando. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días, muchísimas gracias por la visita, señor gobernador. Para nosotros es un orgullo tenerlo en Balcarce. Muchas gracias. Buenos días a toda la gente que nos acompaña, a su grupo de trabajo, con quien siempre tenemos muy buenas relaciones. Lo veo a Augusto, al ministro Sirioni, a Alejo, que es un amigo también de la casa, como dijo el presidente de la fundación, a Donofrio, que compartimos ayer una cena. Y realmente cuando en la política nos ponemos a trabajar para los vecinos y tratamos de gestionar, de ver de qué manera solucionamos pequeñas cosas que parecen, pero que para la gente son cosas muy importantes, se obtienen logros. Y hoy creo que para muchos vecinos de los que están acá, que van a recibir su escritura, que van a tener seguridad jurídica, otros van a tener la posibilidad de tener un bien de familia para asegurarse para la posteridad el bien, creo que es muy importante dejarle a sus hijos las cosas claras y poder disfrutar de la casa propia. Hoy sí que podemos decir que van a tener el sueño hecho realidad con la escritura. También quiero resaltar que con un enorme orgullo y con gran satisfacción tenemos 7 móviles para la patrulla rural absolutamente nuevos que van a venir a brindar seguridad en los campos de Balcarce. Muchísimas gracias, señor gobernador, muchísimas gracias, ministro Berti. Bueno, ojalá que podamos seguir trayendo cosas para Balcarce, trabajar en conjunto y la gente lo disfruta. Esto no es solamente para un municipio, ni siquiera para el gobernador, sino para que la gente tenga más seguridad, para que nosotros podamos aportar. Y bueno, no tengo duda que vamos a seguir trabajando juntos. Bienvenido y muchas gracias por estar en la cárcel. Muchas gracias, intendente. Hit Music, la radio del automovilismo nacional y zonal. Toda la información del deporte motor y la mejor música suena en Hit Music 93.5. Mr. Brownstone, tazas, mates y choperas personalizadas. Nos dedicamos a realizar subliminados de rock y lo que se te ocurra de manera personalizada a precios accesibles. Contacto mrbrownstone2017@gmail.com. WhatsApp 223-504-7248. ¿Querés publicitar en Infonoticias TV? Informate al 2266-447005. Infonoticias TV. Somos el noticiero local de TV2 Balcarce. Delivery limpieza. Muy buena calidad en variados productos. Jabón tipo Ariel por 5 litros, 350 pesos. Jabón Violeta por 5 litros, 400 pesos. Jabón tipo Skip por 5 litros, 400 pesos.
jabón Temil por 5 litros, 450 pesos. Desodorantes varios por 5 litros, 250 pesos. Citronela por 5 litros, 300 pesos. Perfumina por 1 litro, 350 pesos. Lavandina por 5 litros, 180 pesos. Detergente por 5 litros, 450 pesos. Estos productos y mucho más. Podés consultar por los tapabocas para niños, adultos y sublimados. Te podés comunicar con Victoria al 2266-443846. Encontranos en Facebook, Delivery Limpieza. Llevamos a domicilio. Minuto de noticias. Demanda por difamación. No hubo acuerdo entre Alberto Fernández y Patricia Bullrich en la mediación. Cecilia Todesca Bosco. El gobierno espera que la inflación baje a partir de este mes y el que viene. Espionaje ilegal. Tailade denunció una ofensiva macrista contra la Comisión Bicameral de Inteligencia. Crece la brecha porteña. En el sur de la ciudad, la pobreza es 4 veces mayor que en la zona norte. La Corte Penal Internacional enviará 42 expertos a Ucrania para investigar si se cometieron crímenes de guerra. Día Mundial de Internet. El 83% de los argentinos son usuarios y le dedican un promedio de 9 horas diarias. Siguiendo el ejemplo de Vélez, Racing le entregó su carnet de socie a una empresa no binaria. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes. Panorama Federal. Sin colectivos. Martes, jueves y viernes no habrá transporte de pasajeros, salvo en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. La medida de fuerza de la Unión Tranviarios Automotor reclama para los choferes de las provincias igual salario que los del AMBA. Educación. Todos a la escuela. Un relevamiento oficial arrojó que el 99% de los colegios públicos bonaerenses tienen presencialidad plena. San Juan. Reclamo. Familiares de Cristina Olivares, asesinada en 2012, marcharon para pedir que su femicida no goce de salidas transitorias. Miguel Palma, el padre de sus hijos, la mató de más de 160 puñaladas y fue condenado a reclusión perpetua junto a su nueva pareja y una cuñada. Río Negro. Paro por aumentos. Los trabajadores de la salud pública nucleados en ASPUR reclamaron por la urgente apertura de una paritaria. Discapacidad. Nueva ley. Continúan las audiencias públicas y el jueves y viernes será el turno de la ciudad de Buenos Aires con modalidad virtual. Al igual que en los encuentros regionales en Neuquén, Córdoba, Tucumán y San Juan, hay que inscribirse para participar. Coronavirus. Más casos. La Pampa y la ciudad de Buenos Aires fueron las dos jurisdicciones con más casos de COVID-19 por habitante la última semana. Jujuy. Justicia. La organización Asamblea Trabajo y Dignidad denunció el armado de una causa contra dos dirigentes sociales. Piden el sobreseimiento de Ana Ramos y Marisol Velázquez, acusadas de realizar pintadas contra el gobernador Morales. Turismo. Villa La Angostura. Se habilitó un circuito accesible en la Reserva de Selva Triste con fondos del programa 50 Destinos. Más información en telam.com.ar. Estás viendo Infonoticias TV. Míranos en vivo en Facebook y en YouTube. TV2 Balcarce. Continuamos con la información, continuamos con el automovilismo en Info Noticias TV. Ruteada American Rolling, esta tradicional prueba que comprende autos americanos de todos los tiempos, hará su llegada a nuestra ciudad para desarrollar una serie de actividades
El Museo Fangio y el ámbito del automovilismo de nuestra ciudad recibe a los clásicos americanos que con un total de 35 vehículos darán colorido particular a la jornada del venidero 21 de mayo, ¿no? Sábado 21 de mayo a las 11 de la mañana arribarán las unidades Sport y clásicos del club al Centro Tecnológico, Cultural y Museo del Automovilismo Juan Manuel Fangio, en orden de estacionamiento de los vehículos en la calle en el sector de ingreso al museo. Se invita a la comunidad y a los amantes del automovilismo para apreciar y disfrutar de estas verdaderas joyas mecánicas que van a estar permaneciendo expuestas, ¿no?, durante algunas horas en el mediodía de la jornada del día sábado 21. A las 11:30 será el recorrido de los inscriptos por las instalaciones. Ya a la hora 13, en la estancia El Casco, se van a estar trasladando hacia las instalaciones de la estancia para un almuerzo de camaradería, también recorrida por las instalaciones del casco antiguo, lugar en el que Fangio acogía a sus amistades, ¿no? A las 16:30 horas van a ir emprendiendo el regreso a la vecina ciudad de Mar del Plata. Y bueno, vamos a ver un poco de los vehículos que van a estar participando en esta prueba tradicional de autos americanos. Como vemos en las imágenes, ahora vamos a ver el video. Continuamos con la información en Info Noticias TV. Continuamos con el automovilismo porque Franco Popovich y Martín Calamante, ganadores en el Autódromo Miguel Ángel Atauri de la ciudad de Dolores. En un domingo frío de otoño y con buena presencia de público en el Autódromo de la ciudad de Dolores se llevó a cabo el tercer capítulo del campeonato 2022 del TC2000 del Atlántico, con protagonistas que mostraron sus cartas en las prefinales, ya que Brian De Palma y Martín Calamante mostraron su potencial siendo ganadores en la previa, ¿no? La primera competencia para los pilotos invitados fue victoria para Franco Popovich con un auto histórico en la categoría y de vieja generación como es el Volkswagen Pointer, atendido por ellos y motorizado por Alejandro Fanchi. Popovich capturó la punta en la segunda vuelta al salir con mejor tracción que Calamante a la salida de quinta curva de la Tauri y lideró hasta el final. Calamante abandonaría marchando segundo por una piedra en el carburador. Segundo concluyó Fernando De Palma con un Fiat Linea herido tras escalar posiciones desde la sexta posición y pelear posiciones con Damián Pedrero, ¿no? Tercero, luego fue excluido por no dar el peso en el auto. Y tercero, Francisco Tamaño.
La segunda final se acortó a 9 vueltas por cuestiones de organigrama y Martín Calamante logró un triunfo con sabor a revancha, revalidando el potencial de la primera carrera, partiendo desde el séptimo cajón de la grilla. Martín fue escalando posiciones que al cierre de la tercera vuelta se colocó segundo del líder Brian De Palma, tanto achicó la diferencia que el Pichi capturó la punta en la última vuelta y le arrebató la victoria De Palma en menos de medio circuito. Tercero llegó Damián Pedrero, que sumó puntos de oro para el campeonato. No sería de la partida Diego Caparero por un toque en la final anterior, lo que derivó la rotura del motor. Extraoficialmente el campeonato lo lidera Brian y Fernando De Palma con 148 puntos y medio. Le sigue segundo Martín Calamante con 128. Tercero Diego Caparello con 96 puntos y medio. Cuarto Damián Pedrero, 95 puntos y medio. Quinto Franco Popovich con 91 puntos y medio. Sexto Emiliano Palotti con 83. Séptimo Francisco Tamani con 49. Octavo puesto en lo que es el campeonato extraoficial del TC 2000 del Atlántico, Juan Carlos Maffesoli, Enzo Maffesoli, 35 y medio. Noveno puesto para Iván Palotti con 35 puntos. Décimo Marco Popovich con 33. Décimo primero Pablo Vaquero con 14. Décimo segundo Matías Bunger y Ricardo Galera con 11 puntos y medio. La próxima fecha de lo que es el Zonal del Atlántico será el 5 de junio en el Autódromo Ciudad de Mar del Plata. Continuamos con la información en Info Noticias TV y bueno, vamos ahora a lo que respecta a la información de el fútbol, ¿no? Vamos con la información del fútbol. Esto tiene que ver con los resultados del fin de semana, ¿no? Del torneo oficial, tanto de fútbol masculino como femenino. Los resultados de la séptima fecha del fútbol local. Racing le ganó a Deportivo Los Pinos por 2-0, con goles de Ignacio Aguilar Moschetto y Bautista Nasuti, los dos goles de Racing. Sportivo Trabajo le ganó 2-0 a Atlético San Agustín. Gol de penal, Franco González y Lucas Lagardi. En Boca Juniors, Luciano Armoa. Y en Ferro 1-0 ganó Boca. Expulsados Ezequiel Oves y Diego García, ¿no? Los Patos Fútbol Club 2-0 con Amigos Unidos. Goles Dimas Morales y Facundo Echeverría. 1-0, otro de los partidos, ¿no?, que se estuvieron disputando el fin de semana. Agrarias le ganó 1-0 a San Lorenzo. Pablo Galante fue el autor del gol. En lo que respecta a Reserva, la séptima fecha, 5-3 le ganó Racing a Deportivo Los Pinos. Sportivo Trabajo le ganó 2-0 a San Agustín. Boca le ganó 2-1 a Ferro. Los Patos le ganó 3-1 a Amigos Unidos. Agrarias 5-1 a San Lorenzo. En lo que es la tabla oficial de la séptima fecha de Primera División del fútbol local, está liderando Los Patos Fútbol Club con 15 puntos. Le sigue segundo Boca Juniors con 14. Tercero Amigos Unidos. San Manuel más abajo con 11 puntos. Cuarto Racing, quinto puesto con 11 unidades. Ferroviarios 9. Sportivo 7, Agraria 7, Deportivo Los Pinos 6, San Lorenzo 3 y Atlético San Agustín 2. En lo que respecta a la tabla de la séptima fecha de reserva, Racing la está liderando con 16 puntos, le sigue Los Patos con 15, Agraria con 15, San Manuel con 12, Amigos Unidos con 12, Boca 8, Sportivo 7, Deportivo Los Pinos 5, Atlético San Agustín 4, Ferroviarios 4, San Lorenzo 1. En lo que son los goleadores Primera División, en la séptima fecha, Dimas Morales con 7 tantos,
Matías Torres con 5, Fernando Telechea con 4 y Walter Silva con 4. La próxima, la octava fecha, se estarán enfrentando Agrarias Boca, Ferroviarios Atlético San Agustín, Sportivo Trabajo Deportivo Los Pinos, Racing Los Patos, Amigos Unidos, San Manuel y queda libre en esta fecha San Lorenzo. Vamos ahora a lo que respecta al fútbol femenino, séptima fecha. San Lorenzo le ganó 1-0 a Agrarias, goles de penal, el único tanto de San Lorenzo, Paula Lombardo. Los Patos le ganó 3-2 a Amigos Unidos, los goles de los Patos, Vanessa Quiroga, Micaela Colavita y Sofía Vivó. Los dos tantos para Amigos Unidos, Janina Gómez. Boca y Ferroviario fue suspendido. Deportivo Los Pinos y Racing 0-0. Atlético San Agustín goleó con 11 tantos contra 0. Los goles de San Agustín: Ana Clara Petrantono con 5 tantos, Mariela Petrantono con 2, Ana Méndez con 2, Camila Contreras y Lola García. La tabla de lo que es la séptima fecha del fútbol femenino: Los Patos 16 puntos, Atlético San Manuel 14, San Agustín 14, Racing 13, Ferroviarios 13, Amigos Unidos 12, Deportivo Los Pinos 4, Boca Juniors 3, Agrarias 3, Sportivo Trabajo 3 y San Lorenzo 3. Goleadoras de la fecha: Paola Pueblas con 15 unidades, Ana Clara Petrantono con 13, Yanina Gómez con 11, Micaela Colavita con 10, Luisa Tambacio con 8, Vanessa Quiroga con 8, Carolina Herrera con 7 y Sofía Vivó con 7. La próxima del fútbol femenino, la octava fecha, se estarán enfrentando Agrarias Boca, Ferroviario San Agustín, Sportivo Trabajo Los Pinos, Racing Los Patos, Amigos Unidos San Manuel y queda libre San Lorenzo. Esto es información del fútbol local. Vamos a una breve pausa. En el próximo bloque estaremos dando a conocer más noticias. Pausa. Hit Music, la radio del automovilismo nacional y zonal. Toda la información del deporte motor y la mejor música suena en Hit Music 93.5. Mr. Brownstone, tazas, mates y choperas personalizadas. Nos dedicamos a realizar subliminados de rock y lo que se te ocurra de manera personalizada a precios accesibles. Contacto mrbrownstone2017@gmail.com. WhatsApp 223-504-7248. ¿Querés publicitar en Infonoticias TV? Informate al 2266-447005. Infonoticias TV. Somos el noticiero local de TV2 Balcarce. Delivery Limpieza. Muy buena calidad en variados productos. Jabón tipo Ariel por 5 litros, 350 pesos. Jabón Violeta por 5 litros, 400 pesos. Jabón tipo Skip por 5 litros, 400 pesos. Jabón Temil por 5 litros, 450 pesos. Desodorantes varios por 5 litros, 250 pesos. Citronela por 5 litros, 300 pesos. Perfumina por 1 litro, 350 pesos. Lavandina por 5 litros, 180 pesos. Detergente por 5 litros, 450 pesos. Estos productos y mucho más. Podés consultar por los tapabocas para niños, adultos y sublimados. Te podés comunicar con Victoria al 2266-443846. Encontranos en Facebook, Delivery Limpieza. Llevamos a domicilio.
minuto de noticias. Todo listo para el censo. Más de 600.000 personas relevarán este miércoles 15 millones de hogares. Confirman la inversión de 8.400 millones de dólares para la producción de hidrógeno verde en Río Negro. La boleta única desconoce la ley de paridad y retrotrae la representación de las mujeres. El uso de la capacidad instalada fabril llegó al 67,1% en el mes de marzo, un nuevo récord histórico. Este jueves se pone en marcha el pago de la primera cuota del refuerzo de ingresos de 18.000 pesos. La OMS informó que ya son más de 420 los casos de hepatitis aguda de origen desconocido en el mundo. En manos de la justicia, Villa pidió la eximición de prisión en la causa por abuso sexual y tentativa de homicidio. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes. Continuamos en Info Noticias TV. ¿Necesitas alarmas y cámaras de seguridad? Arcay Alarmas. Asesoramiento personalizado. Tenemos la mejor opción segura para vos. Te podés comunicar al 2266 44 24 90 o 2266 44 67 69. Tiene cámaras de seguridad, portería virtual, video verificación, alarmas monitoreadas para tu casa, campo, industria y comercio. Así que muy recomendable Arcay Alarmas, ¿no? Está ubicada en calle 18, entre 17 y 19. Vamos ahora a la información lo que respecta a los datos del COVID en nuestra ciudad. El parte del día de ayer da cuenta de nuevos 5 positivos, ¿no? Y un recuperado, personas vacunadas hasta el momento con una dosis, 45.264, con dos dosis, 40.826, con tres dosis más refuerzos, 29.101 personas vacunadas hasta el momento. Comentada la información, vamos a dar a conocer las farmacias de turno. Farmacias de turno del día de hoy. Farmacia Freitas está ubicada en Avenida Juan Kelly, número 840, entre 23 y 25. El 18 de mayo, Farmacia San Antonio, calle 18, número 751, esquina 21. El 18 de mayo, Farmacia Marioli, Avenida del Valle, número 80, entre San Lorenzo y Chacabuco. El 19 de mayo, Farmacia Voto, calle 17, esquina 20. El 20 de mayo, Farmacia Rapacini, Avenida González Chávez, esquina 15. 21 de mayo, Farmacia Norte, calle 15, esquina 8. Y hasta aquí la información con las farmacias de turno. Vamos ahora a dar a conocer la información con los datos del tiempo. Los datos del tiempo en Balcarce, la temperatura actual es de 11 grados 8, la humedad 69%, la presión 1022.5, medida en hectopascales, los vientos soplan del cuadrante sur a 29 kilómetros en la hora. Estos datos, como siempre, son suministrados por la estación meteorológica de TV2 Balcarce. Ahora vamos con nuestra presentadora Eugenia Pérez, que nos va a estar diciendo cómo va a estar el clima en el país y la provincia de Buenos Aires. ¿Lo compartimos?
Hola a todos, ¿cómo están? Llega el día miércoles, día central de la semana, 18 de mayo, tenemos censo nacional por delante, tenemos que estar en casa, pero queremos saber cómo va a estar el tiempo en el país. Bueno, como vemos en pantalla, nos espera sol a pleno, cielo despejado en la franja central del país y aumento de nubosidad para el norte argentino como también para la Patagonia. Pero vamos a la provincia de Buenos Aires. ¿Qué va a pasar allí? Bueno, como vemos en pantalla, nos espera cielo parcialmente nublado en su mayor parte. Tenemos que tener en cuenta que en la primera parte del día miércoles vamos a tener aumento de nubosidad en la provincia, pero con el transcurso de las horas comienza a despejarse un poco. Comenzamos por el oeste de la provincia de Buenos Aires. Atención porque las mínimas van a ser de 1 grado bajo cero, 1 y 4 grados por las primeras horas del día y las máximas que llegarán a los 14, 15 y 16 grados. Así que no vamos a tener temperaturas tan altas durante este día miércoles, así que la campera nos va a acompañar en la mayor parte del día. Si nos vamos para el este provincial, Capital Federal y alrededores, algunos grados más vamos a registrar, 4 grados de mínima por la mañana y por la tarde vamos a llegar a los 18 grados. En cuanto a costa atlántica, cielo parcialmente nublado nos espera para este día miércoles, 3 grados de mínima por la mañana, así que se podría decir que comenzamos la temporada donde agregamos campera, bufanda, gorro y por qué no, para aquellos que son friolentos, algunos guantes también. Las máximas que van a llegar a los 15 grados, así que como decíamos, las temperaturas no van a ser tan altas durante este día miércoles, por más que en la segunda parte, como decíamos, se despeje un poco. En cuanto al viento, vamos a tener la presencia del viento del nordeste en la franja central del país, por lo tanto, también en la provincia de Buenos Aires, que hace que registremos algunos grados más, principalmente para el este provincial, donde llegábamos a los 18 grados. Bueno, algunos grados más comparado con días anteriores, pero tenemos que tener en cuenta que la humedad va a ser baja en el ambiente, por lo tanto, si tenemos poca humedad, el frío se asienta más en la provincia de Buenos Aires y puede ser que la temperatura, en realidad la sensación térmica, sea un poco menor a la que vemos en pantalla. Y te recuerdo que si necesitas más información, te invito a que ingreses en infoclima.com y también que nos visites en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias, hasta la próxima. Estás viendo Infonoticias TV. Míranos en vivo en Facebook y en YouTube. TV2 Balcarce. Televidentes, hemos llegado al final de este programa, edición del día martes 17 de mayo de 2022. Nos estamos encontrando el día jueves a partir de las 21 horas. Info Noticias TV. No se olviden de poner me gusta en Facebook y YouTube, como ahora va a aparecer en la imagen. Facebook y YouTube, TV2 Balcarce. Pueden seguir toda la programación, las distintas transmisiones que siempre realizamos desde el Consejo Deliberante con el equipo de TV Productora, ¿no? Hemos hecho varias transmisiones, así que agradecido a todas las personas que miran TV2 Balcarce y también a través del link TV Productora. Buen descanso, mucho frío en la ciudad, así que bueno, está lindo para mirar el noticiero. Saludo a todas las personas que se suman a esta propuesta y semana tras semana ponen me gusta en la página de Facebook y también en este programa, ¿no? Programa de Info Noticias TV. Buen descanso, nos encontramos el día jueves a las 21 horas. Muchas gracias. Transmite TV2 Balcarce. Desde Balcarce, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Míranos en vivo en Facebook y en YouTube. TV2 Balcarce.